Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, es importante que a través de una operación articulada entre las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, nuestra SIJIN, la Inteligencia Policial y en Santander de Quilichao, logramos capturar por orden judicial a alias Pantera. Este es un actor delincuencial requerido por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. El resultado se genera posterior al homicidio de María Camila Aguilar, registrado en el barrio Los Guaduales del municipio de Santander de Quilichao, donde se desplegaron todas las capacidades institucionales que permitieron lograr esta captura. También sería el autor material de doble homicidio por arma de fuego perpetrado el 7 de julio del presente año en el barrio Villa Colombia. Estaría vinculado con la ejecución también de 4 homicidios, lesiones personales por arma de fuego, la comisión de hurtos en todas sus modalidades, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en pequeñas cantidades. Por estas conductas punibles fue cobijado por medida de aseguramiento intramural en centro carcelario por una orden emanada de un juez de la República. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.